Cuando me llamó el alcalde para notificarme la designación como pregonero, me comentó que otros años el ayuntamiento, al nombrar a las personas para este menester, de alguna manera se premió el mundo de las artes, las letras, el deporte, la historia. Este año le tocaba al mundo del trabajo. Pensé que por ahí íbamos bien, porque como mucha gente de mi generación, por circunstancias de la vida, yo empecé a trabajar con 13 o 14 años. Con esta distinción se me quieren reconocer los años dedicados a la micro y pequeña empresa, como socio fundador que soy de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Silla, AESI, como miembro del Foro Comarcal de Empresarios del Horta Sud y de la Federación de Polígonos de la Comunitat Valenciana. En discurteset he fet una reflexió. Avui pot ser que comencem a viure les festes més democràtiques de la nostra recent història. I vull destacar, com a novetat més significativa, el trasllat d'espectacles a tots els barris del poble en els dies previs a la Festa Gran, el dia del Santíssim Crist de Silla. Així, con la concentració de diferents activitats gastronòmiques, culturals i festives, els principals dies de la festa en un espai únic que deguem dignificar i valorar, que és el Parc de l'Estació.